Aquí estamos nuevamente en la segunda parte de esta aventura, ubicados en la mitad de la cuesta de arriba. Vamos por ese descenso junto a nuestro compedal montado en la Emerald Aluminium. Muy bien, muy bien. Y aquí está la compañera de ruta, la flaca fiel. Emerald.com. Y nuestro compeal está allá, Juaneca Rodríguez. Vamos a tratar de hacer su persecución. Oh, no quiero caerme. No quiero caerme, así que vamos a bajar la pata. Listo, pasamos a la vereda del frente, no viene nada, solo está el mirador. ¡Vamos! Estas casetas, ¿por qué no las han puesto de lado para que ya no sean habitables? Quedaron como casitas de perro, esa lo... En casitas de perro. Sí, bueno. Como que se chorearon el techo. Cuando no llueve les sirve igual, pues lo deje de frío. Allá hay otro, ¿viste? Allá está parado como debe ser. Verticalmente, la caseta del cuidador. Un poco en velocidad, tonto, cuánta claridad, tonto, para descender y llegar directo a tu corazón, tonto, cuánta velocidad, tonto, para... Zona de curvas, en realidad vamos como un poco rápido, así que vamos a bajar un poco la velocidad, vamos a dejar que pase para todos, ahí vamos, no, para todos. Tampoco. ¡Eso! ¡Uy! La bajada de la cuesta barriga. Ya estamos llegando ya a la última parte. Siempre se recomienda bajar con cuidado, con precaución, no tomar mucho vuelo. Y tener cuidado también con los autos que vienen, porque hay que estar con cuatro ojos, ustedes ya lo saben. Siempre cuidarse en la misión. ¿Qué pasa, Pato Bros? ¿Vienes introvertido? Atento, Charlie. ¿Qué estás haciendo? En este camino. ¿Qué pasa, Pato Bros? Oye, ¿cachaste el viejito? Iba en una mini, weón. Oye, ¿cachaste el viejito? Iba en una bicicleta como una mini, ¿cachaste, no? El viejito que iba subiendo, weón. Era como la mini de Machuca, pero con ruedas más gruesas. ¿En serio, weón? Igual cuesta caleta subir en esa. Cuesta caleta subir en esa bicicleta, weón. Sin cambio. ¿Qué pasa, Pato Bros? Eso ya todo está grabado. Eso ya está grabado. ¿Lo sabes, Pato Bros? ¿Qué pasa, Pato Bros? ¿Cuál es tu interpretación? Debajo de tus cocos, ¿qué me estás hablando? Bueno, sea, no sé. Yo te voy a llevar en mi motolancha, en mi propio lago. Ese es un río, ¿qué estás hablando del lago?
Es solo un brazo del zanjón del río Mapocho que lo ocupan para lavarse el culo. Transite con precaución y vas mucho mejor. Aquí está la tubería que te deja en el choque del árbol encendiado. Ahí está la camioneta. Ahora se transformó en una chatarra de un país holocáustico azulado. ¿Qué me estás hablando, Pato Bros? Cuidado con el auto. Ahora dime dónde me vas a llevar a comer un ceviche cerca de tu casa. Ya lo sabes, ahí vas a encontrar el mejor pescado en el pasaje de Bob Marley. Ten cuidado, porque en la casa de las libutrinas puedes encontrar tu alma perdida. Grabó mi cara, grabó mi mente, grabó mis ojos y grabó mi piel. Estoy ocupando la mitad de la calle. Va a bajar un camión y me va a... Este es el último tramo de la cuesta barriga. No dejes que te alucina. El piso aceitado, algo aterciopelado. Pato Bros, sin asiento siempre va mejor. Está acostumbrado a trabajar con la herramienta pelada en la Goodyear. Uno los mira como una bebida. Estuvo en el techo toda la semana. Llegaste a lo más alto de la gerencia, nunca lo imaginaste. Te llegó al mismo porcentaje. Casi no me levanté para ir a la cuesta barriga esta mañana. La corrida familiar. Es lo que te engaña. Este es el último tramo de la cuesta barriga. Tranquilo, aquí es donde tú alucinas. A esta velocidad vamos llegando apadrutado. Yo perdí el poncho en Santa Mónica con el diablo a mi lado. Por las violetas y el guanaco a Peñaflor voy a llegar. En el trapiche muy curado vas a terminar. En un evento motoquero donde suelto mi cuello. ¿De qué mierda estás hablando en este lugar? Ahora voy en vía recta, camino me limpia. A Padre Hurtado puedes llegar. ¿Cuánta velocidad? ¿Cuánta velocidad? Mejor con precaución. Buena, Pato Bros. Dime dónde llegarás, en qué película vas a terminar. ¿Cuánta velocidad, Pato Bros? Buena. Oye, nos pusimos lento en este último tramo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, Pato Bros? Oh, no puedo hacer torque yo. Bueno, no puedo. Bueno,
almacén. Esto es lo que nos lleva para Santa Mónica. Las violetas. Estamos llegando aquí, hasta para un lado, Pato Bros. Ahora vas con el cohete en el culo para llegar primero. Sí, vamos. Se acabó la aventura. Si nos vamos por la violeta será muy fome, weón. Se nos alarga mucho. Sí, acaba de demorar mucho. Esa es la otra cuestión. Ese es el otro efecto. Está bacán esta casita. Vamos llegando al aeropuerto. Y aquí es zona peatonal. Ya cabros.